Otro escándalo en la vida turbulenta de Ricardo Centurión, que separado del plantel profesional de la academia, sigue siendo noticia por su mala conducta. Ahora se peleó con un compañero. Centurión llegó borracho al entrenamiento en el Tita Matiusi y se burló de Juan Cáceres, un compañero categoría 2000 con el que se llevaba bien, de muy mala forma. Como el chico se rió, Ricardo se acercó y le pegó una piña, dejándole el ojo hinchado. El chico luego esquivó la segunda piña y se la devolvió rompiéndole la nariz y el labio. Luego de este nuevo incidente, Centurión se retiró sin practicar, su futuro en Racing ahora es incierto, en el club están viendo algún medio legal de sancionar al jugador. Ya no quieren saber nada más con él en reserva tampoco. Se medita también la rescisión de contrato, pero eso significaría que la academia pierda por completo los 4 millones de euros que puso por el futbolista. El único club interesado era el Fenerbahçe de Turquía. Pero con estos escándalos, la posibilidad para que la institución de Avellaneda recupere algo de su inversión es cada vez más lejana. Let's block this, why.